Fue la mañana de este jueves cuando el Ministerio Público reformalizó a los tres hombres que se encuentran en prisión preventiva como imputados por la autoría material del inicio de los focos de fuego que causaron el fatídico mega incendio los días 2 y 3 de febrero de este año, que afectó a sectores de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, dejando 137 personas fallecidas entre otras dramáticas consecuencias. Durante la audiencia en el Tribunal de Garantía de Valparaíso se reformalizó a los imputados Francisco Camella, Franco Pinto Orellana y Elías Salazar y por el delito de asociación criminal respecto a incendios coordinados y provocados premeditadamente por los imputados entre enero de 2023 y febrero de 2024, por el delito de incendio con resultado de muerte del 2 de febrero de 2024 en el complejo Las Tablas de la Reserva Nacional Lago Peñuelas y que afectó a extensos sectores de Viña del Mariquilpué y por el delito ambiental, por el daño provocado a los bosques del Gran Valparaíso, todos en calidad de coautores. Además, se reformalizó al imputado Francisco Mondaca por el delito de control de armas, por tenencia ilegal de bengalas y fuegos artificiales con los que se iniciaron los focos de incendio. El día de hoy hemos asistido a una audiencia que nos llena de esperanza. Toda vez que hemos escuchado por parte del Ministerio Público que se están realizando las diligencias no solo para continuar con la persecución penal con estas tres personas, sino que hoy día, cuando se les ha comunicado que también se les va a perseguir por la asociación ilícita, es decir, porque se organizaron para cometer en este caso estos delitos, tenemos la esperanza de que caigan realmente los peces grandes, quienes efectivamente están detrás de este negocio, porque hubo personas que lucraron con este incendio y que buscaron ganar dinero con la tragedia de estas personas. El tribunal fijó la fecha de audiencia para discutir la ampliación del plazo de investigación para el próximo 28 de noviembre a las 9 horas. El actual plazo rige desde el 25 de mayo para esta causa y en esta fecha se fijó en 180 días la investigación.